y bienvenidos al cuarto episodio del Cuervo de Cuatro Ojos, en donde analizamos lo que pasó en el capítulo de ayer de Game of Thrones. En los hilos de la arpía, y pues bueno, creo que pasaron muchas cosas ya. Ya la temporada arrancó con todo. Ahora sí empezó. Se empezó a morir gente. Sí, ¿no? Ya se empezó a morir gente, mucha gente. Digamos que se murió muchos extras, pero se murió alguien importante. Claro. Entonces, empecemos con eso. Ya por fin vimos la primera muerte, y fue antes de que empiecen a comentar, jodernos en los comentarios, que no nos sabemos los nombres. Es porque no nos aprendemos 60 nombres. Eso que es imposible. Es imposible. Lo siento. Y Ser Baristan. Ser Baristan está muerto por los hilos de la arpía, justamente. Ser Baristan era uno de los caballeros que tenía Daenerys en su, digamos que su inner circle, en su, ¿cómo se llama? En su corte. Sí, su guardaespaldas bien formado. O sea, era un tipo que venía con los Targaryen hace muchísimo tiempo. Y pues bueno, creo que ya Daenerys tendrá que tomar cartas en el asunto con los hijos de la arpía, porque ya le quitaron a uno de los suyos. Claro. Y será lo que faltaba que le pasara a él. Es posible que uno o dos, porque sí. La última escena vemos a Grey Worm, ¿cómo se llama en español? Pues un gusano, digámosle gusano. El gusano, gris. Que se va. También lo vemos caer en combate, pero no necesariamente queda muerto, él está herido. Ajá. Pero los dos quedan ahí como diciendo, estos manos están ganando la lucha en este momento, sí, ¿no? Desgraciadamente, si uno se quedaba después de los trailers, después de los créditos, el trailer del siguiente episodio ya uno sabe que no está muerto. Vendía que Baristan está muerto. No y, sé. ¿Y qué creen? Okay. Tal vez no. Yo espero que no, porque igual, o sea, estamos hablando de dos personas distintas. Un tipo ya viejo. Sí. Estamos hablando de otro ya más joven. Yo asumo que uno de los dos va a sobrevivir. Igual, la muerte de Baristan es como típica de un caballero que va y lucha y defiende lo que cree y se muere en toda su gloria de caer en combate, ¿no? Exactamente. Yo pensaría que estaba a punto de salvarse. Más que ni siquiera le cortan el cuello como uno pensaba. Exacto. Pero bueno, ya sabemos que Baristan. Y la muerte fue como el tema central de este capítulo, ¿no le pareció? Sí. Esa conversación que tuvieron Jaime y para que los que no nos sabemos los nombres, ¿cómo se llama? Bronn. Y Bronn, que era el guardaespalda de Tyrion en su época, ¿se acuerda? Ellos dos se van a Dorne a buscar a la hija de Jaime. O a la sobrina, como él le dice. Y una de las escenas típicas de Game of Thrones que como que humaniza a los personajes, esa conversación que ellos dos tienen diciendo como, ¿cómo se quiere morir usted? Ajá. Y él y Jaime dice, yo quiero morir en los brazos de la persona que amo, que se supone que es Cersei, ¿no? Ajá. Y el tipo le pregunta, ¿esto está seguro que ella quiere que eso pase? Como diciéndole, seguramente no, ¿no? No, y ya vemos a Cersei ya jugar todas sus piezas ahí, ya la está jugando bien. O sea, todo lo que habíamos hablado en el capítulo pasado acerca de cómo la religión era como el nuevo claro. De Cersei, ahora es cierto. O sea, Cersei tiene tanto poder ahora mismo con la alianza que tiene, que simplemente puede desestabilizar lo que dice el rey. Claro. Y hasta desestabilizar la alianza que tienen con los Tyrell, es lo más grave. Es grave porque además Cersei es mi personaje favorito ahora de Game of Thrones, ¿no? Es que ella o pierde o empata, ella no pierde, o empata o gana, ¿no? Cuando se ve que está fuera de la jugada, se mete ahí con una religión, saca a Maester Tyrell y lo manda al Banco de Hierro con un guardaespaldas ahí, que seguramente ese man no vuelve. Exactamente. Ese man no vuelve. Está como por debajeando al rey y por ende a la reina con su jugada. Religiosa. Exactamente, se llevaron al hermano, a la reina. Exacto. Pero yo creo que se le puede salir de las manos este tema religioso, porque el High Scepter también es un tipo que se ve que sabe controlar. Exactamente, que él poder. Debe tener su propia agenda. O sea, exacto. No puede ser tan simple como si Cersei y yo somos mejores amigos y ahora vamos a hacer. Ahora, sí, le voy a dar todo el poder. Exactamente. Y como sabemos en Juego de Tronos, los planes nunca resultan como son. Porque además se supone que la motivación de esta gente es limpiar un Westeros que está corrupto, que toma, se ven rompiendo barriles de vino, atacando a los prostíbulos. Exactamente. Pero una de las grandes aberraciones de Game of Thrones es el incesto de Cersei y Jaime. Cuando alguien se entere, o digamos cuando estos fanáticos religiosos se enteren que están siendo manipulados por... Y es un secreto, es un secreto a voces. Sí. ¿No? Es como, o sea, lo vimos en la escena en que se me olvidó el nombre del rey. Yo no sé, Tomlin, el rey que no sirve para nada. Exactamente, ya no sirve para nada. Cuando él va a supuestamente a liberar al hermano a la reina y que le empiezan a gritar la gente. Claro. Que es un bastardo. Que es un bastardo. Eso es un secreto a voces que sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces, uno no, digamos que la secta religiosa no puede estar controlada. La secta religiosa no puede estar controlada por una persona que
simplemente sí, que es el, que es el ejemplo la, de eso, o sea, es la peor muestra de todo lo que está mal con la, con la, con la sociedad de Westeros, ¿no? Incesto, se emborracha por la mañana, o sea, sí, manipula a la gente. Ahora que estamos hablando de Jamie, entonces me gustó que Jamie otra vez volviera a entrar en batalla. Y es que vimos muchas peleas en este capítulo. Claro, esto, bueno, este fue el capítulo de las peleas. Por fin, finalmente. Los grandes espadachines de Westeros, que era Bronn, que era Jamie otra vez utilizando Grey Worm, su mano de hierro ahí que le servía justamente para derrotar al enemigo. Yo creo que yo quiero que Jamie vuelva a ser ese, ese guerrero poderoso que empieza a usar su mano de oro como. Sí. Como un arma, que porque les, porque ahorita siempre lo están por debajeando, ¿no? Es como, este es el lentico para ti, ¿no? Y sí, tiene, y le dan, y le dan, y le dan, hasta que por fin el man llega y dice, oye, ¿cómo así? Yo soy Jaime, se supone que soy el mejor guerrero de Westeros, el que mató al rey. Y tiene, como que el man se da cuenta un poco del poder que tiene con esa mano de hierro, ¿no? Bueno, hablemos con esa mano de oro. Oro. Asumo que es de oro. Hablemos de Stannis ahora. Stannis y el muro. Vimos que pasó algo en el muro. Yo siento que estaba, ahorita quedó un poco quieto. Por ahí vimos el intento de la bruja roja, sí, por tratar de, asumo yo, de volver a sacar otro monstruo de esos de humo ahí. Sí, 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 sí. A Jon Snow. Yo pensé que cuando le cogió la mano y se la fue metiendo, yo dije, acá va a salir un monstruo de humo y va a matar a Jon Snow y ahora sí. Una cosa así. Va a ser muy loco. Pero como que se me hizo, a mí se me hizo un despropósito a la escena porque no pasó nada, ¿sí me entiendes? O sea, era como que ven y el otro no y ya, y eso es todo. Entonces, no, pero ¿sabe qué? Yo sí creo que muestra una cosa, que Stannis va a seguir, o digamos que... el núcleo de Stannis, que incluye a la maga o como quieran llamarle, siguen cortejando a Jon Snow para que los ayude a tomarse, sí, el norte. Jon Snow es fundamental, uno, porque es un Stark en últimas, sigue siendo bastardo, y es la única persona que puede, digamos que, reunir a todos los otros abanderados de los Stark para poder derrotar, sí, a los Bolton y poder tener el norte y así poder atacar King's Landing y que los salvajes también ayuden con eso. Entonces creo que eso es una muestra más de que en últimas Jon Snow va a ceder a la presión y va a decir como Jon Snow es un tipo de honor, ahorita, sí, su honor está con la Guardia Negra, pero su honor también implica vengar la muerte de su hermano, cierto, de su madrastra también, y de pronto reclamar lo que es de él, que es ser el guardián del norte y proteger el norte, porque yo no creo que Sensei sea la persona indicada para ser la, como le dice Lord Baelish, tú vas a ser la guardiana, ¿cómo se dice eso? Sansa, sí. La guardiana. La guardiana del norte, sí, la guardiana del norte. Y eso me parece un plan muy utópico para ella, y seguramente. Exacto, no va a resultar bien, porque eso sería que los Stark le saliera algo bien y eso no va a pasar. No, y Sensei. Y Sansa, es que Sensei. Y Sansa no tiene ese manipuleo político, sí, y esa poder, y esa visión política. Tiene apellido y sangre, pero no tiene. Exacto. Nada. Para poder, digamos que lidiar con el norte, que se supone que es este bastión de donde salen tropas, que hay que cuidar, que hay que manejar, que hay muchas cosas que uno no entiende, lobos, los salvajes, el muro, todo este tema. Entonces es interesante ver cómo Jon Snow, como a Jon Snow le van poniendo trampas y trampas y trampas, hasta que yo creo que va a caer y decir, sí, yo tengo que, necesito ir a defender mi honor, necesito ser el guardián del norte. Sí, tal vez Sansa sea quien gatille eso. Yo espero que Sansa gatille eso, que lo mal que le salga a Sansa sea lo que gatille que Jon Snow tenga que intervenir. O sea, Sansa puede estar... Algo malo tiene que pasar a Sansa. O sea, Sansa puede morir. Sí, yo quiero que algo malo le pase a Sansa para que Jon Snow entre otra vez, claro, a la Guerra de los Siete Reinos. Un par de detalles antes de empezar a leer comentarios. Uno, mencionaron dos veces a Rhaegar en el capítulo. Y eso es supremamente atípico, porque Rhaegar, digamos que Rhaegar es el nacimiento de Juego de Tronos. O sea, Rhaegar supuestamente... secuestra a la hermana de Stark y la viola y se la lleva, y por eso empieza la guerra contra el Rey Loco y ese tipo de cosas, que es también es otro secreto a voces, que él simplemente la secuestra, él simplemente, ella se va con él y todas asumen que la secuestra y inicia esta guerra. Entonces me parece interesante que volvamos a hablar de Rhaegar, que y se habla en dos lugares distintos, en el norte y está y además se habla en dos puntos de vista totalmente distintos, ¿no? En uno dicen que era un guerrero, un matón, y el otro dice que le gustaría cantar y regalarle su plata al pueblo y espera a ver qué pasa con Rhaegar. O sea, me gustaría que viéramos algo o nos supiéramos algo más de ese contexto, pero antiguo. Pero si usted se da cuenta, ese siempre ha sido un recurso, digamos, literario que usan los showrunners para contar un poco de la historia de Game of Thrones. Ellos no, en muchos casos
los shows usan flashbacks, entonces hacen la escena y la muestran como toda. Ellos en Game of Thrones siempre es un cuento. Si uno se da cuenta, los personajes siempre cuentan lo que les pasó. Digamos, en el capítulo pasado, Brienne of Tarth cuenta un poco qué le pasó a ella. Siempre es un tema de contar cómo era el pasado, nunca lo muestran. Que es una forma interesante y diferente, y por eso Game of Thrones le da a uno la posibilidad de imaginarse cómo era el rey. No, yo sí tengo la esperanza de que pase algo ahorita con Rhaegar, que algo pase. No sé qué es, pero algo espero, porque se me hace muy extraño que sean dos lugares distintos, claro, con dos cosas distintas. Entonces, no sé si queda algún tema más por fuera, creo que no. ¿Qué va a pasar con las hijas de la serpiente? Ah, las hijas de la serpiente, ¿verdad? Digo, las serpientes de arena. De arena, eso. De arena. Yo creo que soy muy malo para los nombres. Yo creo que van a tener un plan muy malo y les va a ir muy mal. O sea, ¿sí? No se van a vengar. Estoy siempre seguro que no se van a poder vengar. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a entrar a matar a Cersei? No creo que maten a Cersei. ¿A qué otro Lannister van a matar? No, pero sí puede. Sí, yo creo que se está creando el contexto para que haya como una mini batalla entre Jaime, Bourne y las serpientes de la arena para rescatar a la hija de él. Y eso va a ser un combate bien interesante, ¿no? Sí, toca esperar qué pasa, porque no sabemos cuál es el plan de ellos. Y además va a ser un contraste interesante como entre el machismo de ellos dos, que son súper machos alfas, y las mujeres, que son estas guerreras súper habilidosas, que usted vio cómo lo mata con la lanza de un tiro, cómo le quita. Conocemos muy poco de ellas. Ya estamos como en el cuarto episodio, sería chévere saber un poco más de Dorne. Porque ya, ya vamos para la mitad de la temporada. Si seguimos siendo 10, ya tienen que empezar a maquinarse un poco de cosas. Yo estaba leyendo por ahí que no sé si Game of Thrones dure más de 7 temporadas. Se supone que no. Se supone que los showrunners tenían pensado como 7, pero pues obviamente la plata manda y dicen HBO, les dicen como, oiga, necesitamos que extiendan un poco a 10. Lo harán. Seguramente lo harán. Yo no sé, a mí sí me gustaría empezar a ver que algunos de estos nudos tan grandes que tienen se empiecen a cortar, ya que empiecen a mochar historias, y nosotros vayamos concluyendo un poco de lo que está pasando, porque en este momento está como así, ¿no? Mm. O sea, la gente está por toda la regada. Ahora Tyrion está por ahí en un bote. Hay personajes que ni siquiera son importantes y todavía no están. Como Bran, digamos, Bran es importantísimo y no vamos a ver nada de esa temporada. O sea, es otra línea argumental. Claro, todas esas líneas argumentales van por unos lados ahí muy raros. Daenerys está en su cuento con los de la arpía, Jon Snow, Stannis. Tenemos como estos súper misiones especiales de Jaime Lannister y de Arya, que no salió. Ajá, y entonces, pues, tenemos la amenaza de siempre, que son los caminantes blancos. Todas estas millones de cosas que van pasando y no sabemos hasta cuándo se van a terminar. Y se están acabando los capítulos para que en realidad empiecen a cerrarse algunas de esas líneas argumentales. Bueno, leamos comentarios. Empecemos por YouTube. Jorge Andrés Daza dice: muy bueno, voy a la par con ustedes, sigan así. Y pues bueno, seguiremos así, seguiremos viendo. Hoy estamos los dos como enfermos, entonces pues lo haciendo para esas esporádicas toses. Moy Capetillo dice: disculpe mi comentario, pero su análisis es muy viajado por partes. No sé qué significa viajado. ¿Tú sabes qué significa viajado? Yo creo que estamos especulando mucho ahí, como soñando. Y sí, en otras partes es muy obvio. Se olvidan de temas importantísimos como son Band. Asumo que es Bran. Yo sé que solo están analizando el capítulo 3 y lo entiendo, pero se van metiendo en otras cosillas. Dejen de inferir tantas obviedades y hay un análisis más inteligente. Bueno, y Moel Capetillo, nosotros siempre invitamos a que debatan con nosotros, pero pues claro, pueden tus ideas. O sea, no simplemente digas como, ay, lo están haciendo mal. Y dinos qué es lo que se nos está pasando y qué es lo que... Sí, nos gustaría oír como tu análisis. Exactamente, sí, ponlo ahí. Así podemos hablar un poco mejor. Cuando habito te va a decir muy bacano ese análisis, como opinión solo mencionar que el futuro de Stark no se mencionó a Bran, que no apareció, ¿verdad? Bueno, Bran obviamente no apareció. Bran, ¿cómo sabe? Bueno, de pronto no han visto los capítulos pasados, no sé. Bran no sale en esta temporada, o sea, ni Hodor, ellos llegaron como a su punto final en los capítulos, en los libros escritos, entonces los showrunners dijeron que él no va a salir, es más, él ha dicho que se va a dedicar a ser DJ durante este año, no sé. Listo, en Enter dice el análisis parece improvisado, lo es. Es que es... O sea, sí, lo vemos ayer y les tratamos de contar un poco lo que pensamos Mateo nosotros. Y yo no hablamos por la noche después ahí, y como, oye, ¿qué te pareció? No, ya vamos acá, ya lo más cerca. Y es para un poco más ameno, más... más improvisado. Sí, digamos que nos gusta que sea improvisado, no...
no queremos como tener unas, investigar en internet y decir qué hace, qué dice la gente y estar como de acuerdo con la gente, no, no es lo que pensamos y que sea un rato ameno como para el lunes por la mañana, que es bien pesado. Y en redes sociales tenemos, que no me acuerdo, son fans de la serie, bueno, que se está refiriendo a que no nos acordábamos del nombre de, otra vez se me olvidó el nombre, de Ser Llora, o como se pronuncie, pues ya dijimos, son más de 60 personas, estoy seguro que son más de 60 personajes, creo que aquí el especial tenía 40 y tuvimos que mochar un montón, entonces como que... Y además, ¿sabes qué me pasa mucho a mí? Que yo como lo veo en inglés y no leo los subtítulos, no sé los nombres en español, no me los sé simplemente, entonces yo, Grey Worm es Grey Worm, y ni idea cómo es en español. Sí, no, es cosa de memoria, lo sentimos y no sí. Los nombres, vamos a tener una lista aquí con todos. Sí, la próxima, ojalá tuviéramos personajitos de estos para todos. Para todos, pero solo tenemos a Tyrion y desde la primera temporada, entonces. Bueno. No, con eso pues los invitamos a dar más comentarios, sobre todo comentarios en el que ustedes aporten al análisis. En los comentarios pueden dejar diferentes ideas de cómo piensan que va esta temporada, de cómo piensan que van los diferentes personajes, y así nosotros podemos coger de ahí y darle más dinámica, ¿no? Exactamente, sí, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes con el sexto capítulo, ¿no? Quinto capítulo. Quinto capítulo, y yo creo que las cosas ahora sí se van a poner bien buenas, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, exactamente. Este capítulo como que dejó muchas cosas listas para que pasaran el próximo, ¿no? Como que encajó un poco de piezas y ahora sí vamos a ver jugadas que de verdad van a cambiar la historia y que nos van a poner a sufrir seguramente, ¿no? Exactamente, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, obviamente en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y revisar siempre el sitio de enter.com. Muchas gracias.